Bueno amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Les quiero decir que estos días he estado, bueno, trabajando para poder subsistir, animando colegio, bueno, yendo a programas, haciendo todo lo posible, porque bueno, estoy en épocas de vacas flacas y por eso me ha gustado subir videos. Pero bueno, ya estoy aquí. Muchos de ustedes me han dicho que por favor haga el video de 50 cosas sobre mí, un video donde los youtubers hablan, bueno, 50 cosas sobre ellos. Así que bueno, como me insistieron, dije... No. Bueno, sí. Bueno, ya. Primero que todo, soy zurdo, pero hay cosas que se me hacen más fácil hacer con la mano derecha. Por ejemplo, dibujar. No sean tan pesados. Mi waifu de la infancia era champú de Ranma y medio. Aquí, por fin, estoy con ella. Tengo una adicción enferma por el azúcar y si no consumo mi cuota diaria, que es bastante elevada, por cierto, bueno, me da la locura, me da síndrome de abstinencia. De hecho, cuando niño, o a veces todavía, tomo agua con azúcar, sé que no hay nada dulce en la casa. Odio en el alma las verduras, de hecho he querido ser vegano, he tratado, pero la verdad es que no puedo porque moriría por inanición. De hecho, si me ponen un brócoli, una coliflor o un apio enfrente, de verdad que es posible que vomite solo por el olor. Si hay una cosa en la vida de la que soy fanático pero enfermo es Dragon Ball. Bueno, he visto todas las películas como 10 veces por lo menos cada una, he comprado todos los juegos, incluso tengo los mangas originales de Dragon Ball en japonés de primera edición. Se supone que uso lentes, pero se me quebraron cuando iba en cuarto básico y por weón no me los quisieron comprar nunca más. Viví con mi padrastro desde que tenía un año, a él lo considero mi verdadero padre, él es japonés y es por eso que viví gran parte de mi infancia en Japón y es por eso que tengo un hermano japonés, e incluso cuando chico pensaron en cambiarme el apellido por Nakamura. Mido 1,83 m, pero no se nota porque en los videos siempre que entrevisto a alguien más pequeño que yo me agacho para que no se vea mal el encuadre en cámara. Odio con toda mi alma el gas de la bebida, de hecho siempre que me compro o me tomo una bebida, lo que hago es batirla y después sacarle todo el gas. Me gusta que quede como un jugo, no sé por qué. Siempre se me pierden todas las cosas, es como un superpoder que tengo. Dejo algo, me doy vuelta y desaparece. He llegado a pensar que tengo duendes o que quizás, bueno, solo soy weón. Tengo la habilidad para imitar la cara del trollface. Lo único que odio de hacer videos en YouTube es tener que editarlos. De hecho, tengo algunos videos que grabé en Japón hace como un año y no he subido simplemente porque me da demasiada paja editar mis propios videos. El primer videojuego que gané fue el Super Mario Bros. 3 y lo terminé cuando tenía solo 4 años. A los 15 años me gustaba mucho una niña otaku de otro curso, así que se me ocurrió la genial idea de volverme kawaii. Empecé a ver animes, hice cosplay, empecé a comer guantanes y finalmente logré ganarme su corazón. Finalmente pololeamos y duramos 4 meses hasta que ella me engañó y me cambió por otro más kawaii, destruyéndome el cocoro. Con un dolor tan fuerte que no puede olvidar ni bebiendo el sake más fuerte. Sin embargo, eso me dejó un gusto por lo otaku hasta el día de hoy. Me he cambiado de casa más de 15 veces. Con la primera novia que tuve duramos 3 años y de hecho terminamos porque las cosas iban misteriosamente bien. Y si no terminábamos pronto íbamos a terminar casándonos, cosa que no queríamos porque todavía éramos muy jóvenes. Mi comida favorita es la lasaña y la pizza. Soy extremadamente ateo y escéptico, me cuestiono la mayoría de los hechos paranormales, incluso los que me han pasado a mí, que han sido 2. Estuvieron a punto de ponerme Kevin y no Fabio, es por eso que le agradezco a Dios todos los días. Me fui de mi casa a los 18 años ya que tenía muchos problemas con mi madre, como he comentado, porque era mi padre el que la controlaba, sin embargo él se tuvo que ir del país cuando yo tenía 14 años porque su empresa quebró. Así que a los 18 nos fuimos con mis dos hermanos a la casa de mi abuela y si bien bebíamos muy apretados y uno encima de otro como en un campo de concentración, había mucho amor, que era lo que importa. Según yo, la mujer más guapa y exuberante del mundo es Katy Perry. Cuando chico tuve un chancho de mascota, pero lamentablemente no lo podíamos tener en mi casa, así que lo dimos en adopción. Y posteriormente, cuando fuimos a verlo, lo habían convertido en jamón ahumado. Me diagnosticaron déficit atencional en el colegio y de hecho yo era de los niños que iban con la psicopedagoga. Incluso me ofrecieron bajarme la escala en el colegio, cosa que yo nunca decidí tomar porque no quería sentirme por debajo del promedio. Mis series favoritas son Breaking Bad, Black Mirror y Game of Thrones. Cuando tenía 16 años, pololeé con una mina 8 años mayor. Era como el sueño del pibe porque yo era súper pollo y llegaba, bueno, con la media mina al colegio. Bueno, la vi hace poco y está hecha una abuela. Soy hiper fanático de la fotografía y hubo un tiempo donde me ganaba la vida tomando fotos en matrimonios y eventos. Una de las pocas cosas que me dan miedo son las agujas. Perdí la virginidad a los 19 años y de hecho en el colegio me molestaban con la película Virgen a los 40. Yo pensé que iba a terminar como ese tipo. Y aparte me sentía mal porque veía a todas mis compañeras, weón, con guaguas, con la vida hecha y yo todavía no cachaba nada. Me gusta demasiado la oscuridad, de hecho en mi casa estoy todo el día con las luces apagadas e incluso en mi pieza muchas veces pongo scotch para que en el día no entre nada de luz solar.
paso todo el día comiendo. Yo imagino que debo comer 3 veces lo que come un humano normal. Miren mi refrigerador, todos los ketchup que tengo del McDonald's. Mi película favorita de Disney es Aladdin. Una vez estaba muy aburrido y grabé y compuse una canción que pueden escuchar ahora. Nunca más voy a creer en los dos. Nunca más voy a aceptarme como soy. Y es que esta vez la solución me habían pateado hace poco y la canción es un poco cortavenas. Me diagnosticaron pie cabo y es por eso que tengo como una deformación en el pie y me cuesta correr. Cuando pequeño me infecté con la bacteria Escherichia coli, por lo que estuve 4 meses hospitalizado y me inyectaban 4 veces al día. Tengo un perro grandanés salvaje que siempre muerde a la gente que viene a mi casa. Loni, venga. Loni, Loni. Mira, y además este tipo se sabe sentar, mira. Loni, siéntate. ¡Cacha, po, el weón inteligente! A ver, de nuevo. ¡Siéntate! ¡Mira! El perro también tiene doble función como imán de minas, pero de eso ya hablaré en otro video. Soy super fan de los Simpsons. Mis animes favoritos son Death Note, Eraser, Shingeki no Kyojin y Dragon Ball. Cuando tenía 8 años tuve un compañero que siempre me robaba la colación y me golpeaba. Y me acuerdo que una vez me aburrí y antes de llegar al colegio vacié la mitad de mi kem y la rellené con orina. Así que ese día llegó mi compañero, me golpeó, me quitó la colación y se bebió mi orina sin siquiera saberlo. Me gusta muchísimo el cine, hubo un tiempo donde veía hasta 5 películas diarias. Mis películas favoritas son La Lista de Schindler, El Pianista y El Lobo de Wall Street. Pensé en estudiar informática porque de niño era ultra fan de las computadoras. Cuando niño fui modelo de revistas en Japón. Y no, no es una broma. De hecho voy a mostrar en pantalla algunas fotos originales. Hubo un tiempo en que me obsesioné jugando Minecraft. Pasaba todo el día y toda la noche. Tanto así que empecé a bajar las notas de la universidad. Los canales que más sigo en YouTube son Himnos Morfeos, C de Ciencia, curiosamente Dross y El Robot de Platón. Soy Capricornio, pero como dije, soy muy escéptico. Yo cuando niño creía y leía el horóscopo y me acuerdo que en un diario me decía, hoy encontrarás el amor. Y en otro diario me salía, termine con su pareja. Así que finalmente decidí no creer en nada. Bueno, creo que ya me pasé. Quería decirles que ahora que saben un poco más de mí, que ya me desnudé ante ustedes metafóricamente, me siento bastante bien de poder contar con el apoyo de la gente que te sigue. Toda la gente que te da ánimos para hacer estos videos que, como saben, hago para entretenerlos y poderles alegrar un poco el día a ustedes. También le quiero agradecer muchísimo a todos los que se quedaron viendo el video hasta esta parte, hasta el final. Les agradezco de verdad, de todo corazón. Les aviso que los ganadores del concurso anterior de los chips están en la descripción de este video y que también voy a sortear ahora, bueno, un pack del Planeta de los Simios. Miren, edición limitada, incluye mochila, gorros, poster, etcétera, etcétera. Y para participar, solamente tienen que seguirme en mi cuenta de Instagram, que es @fabiotorrescl, y estar muy atento a la publicación que haré con el concurso. Recuerden, por supuesto, dejarle un like al video, suscribirse al canal, espero que lo hayan pasado bien y nos vemos próximamente en otro video irreverente de su amigo Fabio Torres.